Ahí está la isla. Se llama Caimada. Y es uno de los centenares de las pequeñas Antillas. Échele una ojeada. Gracias. La zona que ve usted ahí a barlovento es precisamente la parte salvaje. Las plantaciones de azúcar y el puerto principal están a sotavento. Solo habitan aquí unos 5.000 blancos. El resto de la población está compuesto por negros y mulatos. Los negros son esclavos, naturalmente, excepto unos cuantos a los que por un motivo u otro sus amos les han concedido la libertad. Se llama Queimada, o sea, quemada, porque en 1520 los portugueses la incendiaron para vencer la resistencia de los indígenas. La población originaria fue totalmente aniquilada. Con el tiempo se reemplazó con esclavos negros traídos de África. El grupo de escollos que hay a sotavento se llama Cementerio Blanco de los Negros. Porque allí eran arrojados los cuerpos de los esclavos muertos durante la travesía. Un promedio del 50%. Y esa blancura excepcional, según parece, proviene del polvo de los huesos que ha penetrado en las rocas y se ha amalgamado con ellas. Antes de descargar, quiero comprobar el número de cajas. Bienvenido de nuevo a casa. Están todos impacientes por verte. Documentación. Inglés, ¿eh? Sí. Adelante. ¡Largo, largo! ¡Dejad al extranjero! ¡Fuera! ¿Sus maletas, señor? Bien, llévalas. ¿Quiere revisarlo? Eso puede ser. Como usted. Señor Walker. ¿Ha tenido usted buen viaje? Sí, los delfines grises nos han seguido toda la tarde. Sí. Los delfines grises siempre han sido amigos de los marinos. Cierto, y los marinos siempre han sido amigos de los delfines grises. Demasiado tarde, señor Walker. Han apresado a Santiago y aniquilado su banda. Está encerrado en el fuerte. Me temo que le quedan pocas horas de vida.
lo verás. Lo decapitarán. Lo sé. Y pasearán la cabeza por la isla como escarmiento. Conocía a tu marido. A tu marido. No lo conocí personalmente, pero él fue el motivo por el que he venido a Queimada. No soy portugués. Soy un amigo, ¿comprendes? Quisiera conocer a alguno de los que estaban con él, alguien que pensara como él. Solo eso te pido. No quiero saber nada más, ¿me entiendes? Uno nada más. Eso es todo lo que necesito. Lo que hace falta es alguien que no tenga nada que perder, excepto sus cadenas. Pero que tenga deseo y valor para perderlas. Alguien que por lo visto no existe. ¿Quieres verlo? ¿Tú? ¿Quién te ha dado esas monedas? Vamos, devuélvemelas. Enseguida. ¿Has visto? No se vaya, señor Walker. Si falta usted, aquí nunca se hará nada. Se acabó. ¿Cómo? ¿Es que alguna vez se empezó algo?
¿Y Santiago? Santiago está muerto. ¡Largo, largo! ¡Siervo, esclavo, miserable negro! Ladrón, tú me robaste las maletas, ¿verdad? Sí, señor. ¿Y dónde están ahora? No lo sé, señor. No lo sabes, pero tú las robaste. Sí. Las robaste, ¿verdad? Sí, señor. No, no es verdad. Tú no las robaste. Se las entregaste a mi amigo. Están aquí, no las robó nadie, ¿te das cuenta? Sí. Entonces no las robaste. No, señor. ¿Y por qué primero has dicho que sí? ¿Porque lo decía yo? Sí. ¿Porque cualquier cosa que diga un blanco es cierta? Sí, señor. Entonces, si yo digo que tu madre es una prostituta, tú contestarías que es cierto. ¿Y lo es? Está muerta, señor. Pero tú conociste a tu madre. Sí. ¿Y qué era en vida? Dímelo, ¿qué era? ¡Vamos, contesta! Dime, ¿qué era tu madre? ¡Dilo! Una prostituta, señor. Me he equivocado. Creía que eras distinto de los otros. ¿Cómo te llamas? José Dolores. Toma, José Dolores. Ha sido una broma pesada, olvídala. Inglés. Entonces no me había equivocado. Ahora quizá podamos hablar de algo nosotros dos. Hay 100 millones de escudos de oro. Solo tenemos que cogerlos. 50 para vosotros y 50 para mí. ¿Estáis de acuerdo? Ahí está. Es sencillísimo. Una verja exterior, una gran puerta, una reja interior y la caja de caudales. Entráis allí, os apoderáis del oro, lo cargáis en el carro, atravesáis la isla y llegáis al pueblo que os he dicho. Allí está el barco, míralo. Yo me encargo de llevarlo al otro lado de la isla. Os recojo y nos vamos todos juntos. ¿A dónde? Pues no sé, yo a Inglaterra, vosotros a donde queráis. ¿Aunque sea África? Sí, aunque sea África. ¿Pero qué haréis allá?
Os queda tiempo para pensarlo. ¿Lo demás está entendido? Claro. Nosotros entramos y cogemos el oro. ¿Y los portugueses qué harán? Siendo domingo, tendrán otras cosas que hacer. Aunque conoces el pueblo, será mejor que te deje el plano. Bien. Ya está. Bueno. ¿Por qué no bebes nunca ron? Probémoslo. A cambio, tú prueba mi whisky. Toma. A la salud del Espíritu Santo y de su banco. Por Inglaterra. Por África. Y el mundo entero. Y el mundo entero. No. ¡Salud! ¡A mí! ¡Hombre, vamos al otro grupo! ¡Hay menos gente! Calma, calma. Hay para todos. ¿Cómo repartir ron en vez de agua, muchachos? ¿Es que ha llovido del cielo? Sí, claro, porque hoy es fiesta. Demasiado ese oro. ¡Alto! ¿Qué hacéis aquí? ¿A dónde vais? ¡Quietos todos! ¿Qué llevas aquí? Vamos, contesta, negro, ¿qué llevas aquí? Plátanos, señor. Solo plátanos. Plátanos, ¿eh? ¿Y esto qué? ¿Es una caja de plátanos? Unos plátanos muy pesados. ¿Cuenta? También mueren los portugueses. Y ahora en marcha, yo voy por el barco. Pero date prisa, inglés. Sí, aquí es. Esta es la plantación de caña y este el sendero. El pueblo se encuentra aquí, una aldea de exesclavos, según creo. Sí, lo conozco bien. Es un poblacho de bandidos. El famoso bandolero Santiago procedía de allí. ¿De veras? Pues es un pueblo de bandidos muy rico. Me han comprado toda la mercancía pagándome con estas monedas de oro. ¿Son ricos los negros de la isla, comandante? No. ¿Podría decirme cuántos eran? Vamos a ver, serían unos 4 o 5, me parece. ¿Por qué? Porque esas monedas de oro han sido robadas del banco de Queimada. No, no es posible. Yo lo creo que sí. Soldados.
Sí, ya los he visto. ¿Y el barco? Allí está, pero antes hay que pensar en los soldados. ¿Y nosotros? Aquí traigo armas. Lástima que seamos tan pocos. Es posible que alguno de estos quiera ayudarnos. Intentémoslo. No creo que ninguno sienta mucha simpatía por los portugueses. No hay nadie que se juegue el pellejo por una antipatía inglesa. Y menos todavía por defender nuestro dinero. ¿Quién sabe? ¿Por qué no se lo preguntas tú mismo? Inténtalo. Lo siento mucho, amigos. Pero están acercándose los portugueses. Sí. Siento que las cosas hayan llegado a este extremo. Pero no podemos permitir que nos prendan. ¿No os parece? Si es así, lo mejor será que os vayáis a cualquier rincón, en lo alto de la sierra, donde se puedan esconder los viejos, las mujeres y los pequeños. Pero si hay aquí alguien que no sea un niño, ni un viejo, ni una mujer, sino que sea un hombre, y aunque nada más una vez en su vida hubiera soñado con matar a un portugués, ahora tiene la ocasión de hacerlo, porque se les puede matar, os lo aseguro. ¿Sabéis usar un fusil? Por lo pronto voy a enseñaros a cargar. Fijaos bien. Un poquito de pólvora. La estopa. Se mete la bala. Y más estopa. Así. Ahora el fusil está cargado. Mañana, inglés. Ahora estamos bien aquí. Me gusta esto. Esperemos a que termine la fiesta. Al ver que no regresan, otros soldados estarán preparando. No comprendes. Y esta vez vendrán muchos. Será una carnicería. No podremos salvarnos. ¿Para qué robaste? ¿Para morir aquí? ¿O para vivir libre y rico? ¿Tú qué dices, José? ¿Para qué hemos robado? Para lo que has dicho tú. Vivir libres y ricos. Entonces, todavía queda. Vaya. Empieza a gustarte el whisky, ¿eh? No, es mejor el ron. Bien, voy a llamar a la gente. Vámonos. Todos. Sí, probablemente.
Perdona, pero me quedo aquí. Señores, permítanme ponerles un ejemplo. Un ejemplo quizá un poco inconveniente, pero acertado a mi modo de ver. ¿Qué prefieren ustedes? O mejor dicho, ¿qué creen que les conviene más? ¿Sus esposas o una de esas muchachas mulatas? No, no, no me interpreten mal. Hablo desde un punto de vista económico, o sea, del costo del producto. Digamos, del rendimiento del producto, producto que en este caso es el amor. El amor físico, naturalmente, los sentimientos no forman parte de la economía. ¿Verdad? Sigamos, a una esposa es preciso darle casa, comida, vestidos, medicinas cuando está enferma, etcétera, etcétera. A una esposa hay que mantenerla toda la vida, incluso cuando envejece y resulta improductiva. Y si uno vive más que ella, tiene que pagar también el entierro. No, no, no serían ustedes. En cambio, un devaneo circunstancial obliga a muy poca cosa. Now, with a prostitute, on the other hand, it's quite a different matter, isn't it? You see, there's no need to lodge her, or to feed her, certainly not to dress her, or to bury her, thank God. She's yours only when you need her. You pay her only for that service. And you pay her by the hour. Pues bien, señores, por la misma razón, ¿qué es más conveniente? ¿Un esclavo o un obrero asalariado? ¿A ustedes qué les conviene más? ¿La dominación portuguesa con sus leyes, sus impuestos y su monopolio comercial? ¿O bien la independencia? Con un gobierno, un ejército y una administración propios y la libertad de comerciar con quienes quieran, obedeciendo solo a las reglas y a los precios del mercado internacional. No es únicamente la libertad de comercio, Sir William. Yo creo que para muchos de nosotros hay razones de ideales que son aún más importantes. Nosotros somos ya una nación, una pequeña nación nacida aquí y formada con fatigas, con dificultad durante más de 3 siglos. Una nación que es oriunda de Portugal, pero que hoy ya no es Portugal. Y no quiere, no puede seguir siendo una colonia portuguesa. Eso es cierto y muy justo, querido Teddy. Respecto a nuestros ideales, todos estamos de acuerdo. Pero ese argumento de las mujeres no acaba de convencerme, Sir William. Porque falta una hipótesis. ¿Y si el negro, en el momento en que haya dejado de ser esclavo, en vez de convertirse en obrero, quiere erigirse en amo? Eso es lo que sucederá si continuamos discutiendo. Hace 4 meses, José Dolores estaba en Sierra Madre con unas docenas de hombres. Ahora ya son millares y no se limitan a defenderse, sino que atacan y se extienden por el llano. Esta es la situación. Si no intervienen ustedes enseguida, si no se aprovechan de la revuelta y aciertan a encauzarla, se verán arrollados. Sus antiguos esclavos no se convertirán en obreros de ustedes. Ni tampoco en sus amos, señor Prada. Se convertirán en sus carniceros. ¿Cuál es mi interés en toda esta cuestión? ¿Quién soy yo? Un oficial de su majestad británica. Un agente inglés, si lo prefieren así. E Inglaterra persigue lo mismo que ustedes. La libertad de comercio. Y a la vez el fin de la dominación extranjera en la América Latina. Pero lo que no quiere Inglaterra, que es en realidad lo que tampoco quieren ustedes, son las revoluciones llevadas a sus más extremas consecuencias. Las aventuras de los insurrectos como José Dolores son buenas para empezar, para romper una situación, pero luego se vuelven peligrosas, como en Haití. Sí, es verdad, podría tener para las consecuencias. Hemos de ser precavidos. Señores, como ven ustedes, yo creo que nuestros intereses coinciden, al menos por ahora. Y coinciden también con el progreso y la civilización. Y para quien tiene fe, esto es muy importante. ¿Y usted tiene fe en nosotros, Sir William? Sí, señor Prada.
es la hora. Tengo miedo de no poder hacerlo, Sir William. A todos les parece lo mismo la primera vez, pero ya verás cómo en el fondo es muy sencillo. Cuestión de un instante, un solo instante, y se acabó. Thank you.
inglés! ¿Cuándo has vuelto? ¿Yo? No me había ido, siempre he estado aquí. ¿Aquí? ¿Y el barco? Nunca existió. ¿Y el oro? De nuevo en el banco. Y yo sigo siendo un aguador. Todo como antes, ¿eh? Si te hubiera dicho, haz la revolución, no habrías comprendido. Pero robar un banco, sí, era una cosa posible. Después tuviste que aprender a matar para defenderte. Luego mataste para defender a otros. Lo demás vino por sí solo. ¿Y tú? ¿Qué has ganado? Nada. Mi sueldo de la Marina Británica. Que además no es mucho. ¿Pero Inglaterra qué interés tiene? Es enemiga de Portugal. Si las naves inglesas no estuvieran en el puerto de Queimada, los portugueses habrían vuelto. ¿Y cuántas naves hay en realidad? No exageremos ahora, José. No, era solo por saberlo. ¡Pedro! ¡Andrés! ¡Basta ya! ¡Andando a la capital! Es mejor que no vayas, créeme, José. Debéis acampar aquí. Pero ellos han combatido, han sufrido, han ganado, inglés. Tienen derecho a divertirse. Tendrán tiempo de divertirse. Además, hay otras cosas que hacer. Señores, tengo el honor de presentarles al general José Dolores. El señor Prada. Augusto Anquilao. Fernando Cabreira. Teddy, creo que te acuerdas de José Dolores. Te presento a Teddy Sousa. Ha sido quien ha dirigido la insurrección en la capital y el que atentó contra el gobernador. Ahora ostenta el cargo de presidente del gobierno provisional, cuyo primer acto oficial ha sido la abolición de la esclavitud. General, toda nuestra admiración y nuestro agradecimiento. En nombre del gobierno le invito a discutir con nosotros el proyecto de la futura constitución de Queimada. Bien, vamos allá. Esperemos que todo salga bien. Ojalá. Ese es el sitial del gobernador. Dios te bendiga, José Dolores. Gracias.
bien, señores. ¿No queríais discutir? Estoy dispuesto. Vamos, adelante. Acercaos aquí, señores. Hablemos. Pero... cuidado. Vuestro gobierno es provisional, lo mismo que nuestro acampamiento. Y mi gente está impaciente ya. Hace un mes que responde usted siempre que no. General, ¿por qué no hace usted alguna propuesta? Tengo que hablarle de una cuestión verdaderamente urgente que atañe a nuestros dos países. Toda la cosecha de azúcar se está perdiendo, pudriéndose en los muelles y almacenes. Bueno, ¿y qué? Solo un acuerdo comercial puede resolver esta gravísima situación. ¿Y qué más? Dado que el gobierno provisional ya no existe, ¿con quién puedo tratar? ¿Quién firmará ese acuerdo? Me han aconsejado que se lo pregunte a usted. ¿Quién te lo ha aconsejado? Yo. He sido yo. Por otra parte, Inglaterra no puede esperar indefinidamente. No es solo Inglaterra la que compra azúcar. Y no es solo Queimada la que lo vende. Sin contar con que en Europa se empieza a extraer también azúcar de la remolacha. ¿No lo sabía, general? Y si nadie comprase el azúcar de Queimada, ¿de qué vivirían sus habitantes? ¿No es un problema que pueda durar? La competencia es cada día más amenazante. ¿Conoce usted, general, las últimas cotizaciones del mercado? Los azúcares de 10 y 11 que hasta hace un mes se cotizaban a 7 octavos de libra en la última apertura no han obtenido cotización. El centrífugo de 8, un cuarto a 3 cuartos ha caído casi a la mitad. El número 12 de categoría corriente abre sin estabilidad. El centrífugo de 96 grados y la partida 60 ni han aparecido en la sesión. Márchate. Vete. Pero, general, déjame solo. Me parece que no hay lugar a dudas. Yo estoy particularmente dotado para convencer que usted tiene todas las dotes para dirigir con responsabilidad un país. ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! Ramón, échalos a todos. ¡A todos! ¡Fuera! 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 ¡Vamos ya! ¡Fuera! ¡Vamos ya! ¡Fuera! ¡Vamos ya! ¿Y quién gobernará la isla, José? ¿Quién dirigirá las industrias? ¿Quién se encargará del comercio? ¿Quién curará a los enfermos? ¿Quién enseñará en las escuelas? ¿Este? ¿Ese o ese otro? La civilización no es un hecho sencillo, José. Sus secretos no se aprenden en una noche. Si hoy la civilización pertenece a los blancos, usa la civilización de los blancos. Si no es así, no sabrás cómo salir adelante. ¿Para llegar a dónde, inglés? Vete, también tú. Márchate.
vuelto, José! ¡Viva nuestro jefe! Conmigo 15 hombres armados a la puerta principal. Que yo me voy, que mis hombres dejarán las armas y volverán a las plantaciones. Inglaterra estará contenta, inglés. No solo Inglaterra, José. Tan peligroso me había vuelto. Sí. Peligroso incluso para tu propia gente. Pues ahora no. Vete a convencer al blanco. Díselo a tus amigos. No son amigos míos. Entonces, dile al blanco que vaya con tiento. Con mucho tiento. Porque si él sabe vender el azúcar, somos nosotros los que cortamos su caña. No, no. No, gracias. No. ¿Las maletas, señor? Un general no transporta maletas. Pero las de un amigo, sí. Bueno, una cada uno. Ve. Bien, dime,
¿Qué piensas hacer ahora? ¿Y tú? ¿Has oído hablar alguna vez de un país que se llama Indochina? Pues bien, me mandan allá. Entonces, por Indochina. ¿Y por los que cortan la caña? Sí, inglés, y no tendrías que beber el té sin azúcar. Y como nadie en el mundo quiere tomar el té sin azúcar, los negocios de las grandes compañías azucareras siguieron prosperando. Nos hallamos en la Bolsa de Londres 10 años después. Las acciones de las sociedades azucareras experimentan constantes alzas en las cotizaciones. Esas mismas sociedades se fusionan entre sí, acrecentando de este modo, a la vez que su peso económico, su propio poderío. Consecuencia lógica de este crecimiento de poderío es el hecho de que las grandes compañías se hallen ahora en disposición de ocuparse por sí mismas de la tranquilidad de sus plantaciones de ultramar. Y a este fin y por su cuenta, deciden procurarse los indispensables expertos. Empire Club. Por ese lado. Estaba completamente cambiado. ¿Sir William? Sir William Walker. Primero se salió de la armada. Y luego, vamos a ver. Sí, aquí está. El 21 de mayo de 1861 fue expulsado de este club. ¿Cómo? ¿Expulsado? Sí, parecía que ya no pudiera soportar las reglas de convivencia entre caballeros. ¿Y luego a dónde le dirigían ustedes la correspondencia? Veamos. Al 21 de Whitecock Street. ¿Conocen el barrio? Es el peor de la ciudad. ¿Quieres que continuemos? ¡Calma, señores! ¿Sir William Walker? ¿Me permite presentarme? Henry Thompson. Jack, un compañero mío. Mucho gusto. Encantado. Hace 3 meses que vamos detrás de usted, Sir William. Por casi toda Europa, por no decir por toda Europa. ¿Por qué tanta molestia? Es que ciertas personas le necesitan a usted. Dudo de que yo las necesite a ellas. Lástima, porque podría ganar mucho dinero. ¿De qué se trata? No lo sé exactamente. Creo que anda por medio algo de las Antillas y la caña de azúcar. ¿Caña de azúcar? Señor presidente, señor general, señor Shelton, nos conocemos todos desde hace mucho tiempo. 10 años me parece han transcurrido ya, pero a diferencia de entonces, hoy yo ya no dependo del almirantazgo inglés, sino de la Antilles Sugar Company, la cual nuestro excónsul representa aquí con todo acierto. Tanto él como yo hemos cambiado de amo. No obstante, el almirantazgo ha tenido que dar su visto bueno. Y por ello, ahora, me encuentro aquí, en calidad de consejero militar, invitado por el gobierno de Queimada, a las órdenes de la Antilles Sugar Company y autorizado por el gobierno de Su Majestad Británica. Espero que mis consejos lleguen a ser dignos de tanta confianza. El general Prada me ha puesto al corriente de los acontecimientos de los últimos años. Ahora, si me lo permiten, quisiera recordarles hechos que me parecen muy importantes. 13 de mayo de 1845, José Dolores accede a disolver el ejército rebelde. Queimada se proclama república. El señor Teddy Sousa es nombrado primer presidente. 7 de marzo de 1847, la República de Queimada cede a la Royal Sugar el derecho de explotación de las plantaciones de caña de azúcar por un periodo de 99 años. Derecho renovable.
¿Por qué no habla también de las obligaciones contraídas por la Royal Sugar Company? Porque la esencia del problema es otra, señor presidente. ¿Y no es una cuestión esencial un hospital y 10 leguas de carretera construidos por nosotros? No, señor Shelton. Lo esencial es que la Royal Sugar Company domina prácticamente toda la economía de Queimada, mientras que el gobierno de Queimada prácticamente ya no domina nada. Perdone, señor Walker. Usted está aquí para eliminar una revuelta, no para discutir nuestra política. Sin esa política de ustedes no se habría producido la revuelta, señor presidente. 23 de febrero de 1848, los cortadores de caña de Consolación del Norte entran en la ciudad, incendian y saquean. Tiene que intervenir el ejército. 32 muertos y un centenar de heridos. Estallan otras insurrecciones en varios puntos de la isla. José Dolores se pone al frente de la revolución y organiza un nuevo ejército que obtiene algunos triunfos. 3 meses después, interviene Inglaterra. Bien, ¿qué debo hacer? Tratar con José Dolores. O bien ayudarnos a eliminarlo. El gobierno quiere tratar, Sir William. Y no porque sea la única solución, sino porque es la mejor. Nadie puede hacerlo mejor que usted. Ya lo consiguió una vez. Hace 10 años. La situación es idéntica. El problema es distinto. 10 años son siempre muchos años. A veces son muchísimos. Pero al fin y al cabo siempre serán solo 10 años. Yo solo quisiera decirle, general, que a veces puede ocurrir que entre una época y otra, 10 años nada más, pueden de pronto revelarse las contradicciones de todo un siglo. Y entonces podemos advertir que nuestras opiniones, nuestras hipótesis y nuestras esperanzas estaban equivocadas. Y aquí todo está equivocado. ¿Significa eso que nuestros intereses ya no coinciden? Nuestros intereses sí, la Royal Sugar me paga bastante bien. ¿Y nuestras ideas? Mis ideas ahora se centran en el cómo hacer una cosa, no en el por qué la hago. Así que díganme sobre qué bases puedo tratar. Derechos civiles, mejoras en los salarios, amnistía general. ¿Le parece una base posible? No, pero no creo que puedan ustedes ofrecer más como no sea renunciar al gobierno y a las plantaciones de Queimada. Yo creo que tendrá usted éxito. Y usted también lo cree, ¿no es verdad? Falta ver aún qué es lo que cree José Dolores, señor presidente. ¡Prisa! ¡Poneos ahí en fila con los demás! ¡Atención! ¡Apunten! ¡Quietos! ¡Esperen! ¡Descansen armas! ¿Qué manda, señor? Ese, tráigalo aquí. ¿Este? No, aquel, el cuarto. ¿Este? No. Le he dicho el cuarto. 1, 2, 3, 4. ¿Este? Sí, señor. Vamos. Puedes bajar las manos, Jousiño. Por esta vez te has salvado. Estarás contento, ¿eh? ¿No te acuerdas de mí? ¡Apunten! Claro, entonces eras un niño. ¡Fuego! ¡Jousiño! ¡No disparen! ¡No hagas tonterías, Jousiño! ¡Dejadlo! ¡Lo necesitamos vivo! ¡No lo toquéis! ¡Obedeced al inglés! Ahora José Dolores dice que si esto es civilización, la civilización de los hombres blancos, nosotros los negros debemos estar contentos. De no ser civilizados, ¿por qué? Es mejor saber a dónde se va y no saber cómo se va, antes que saber cómo se va sin saber a dónde. ¿Y qué más? ¿Qué más? José Dolores dice que si un hombre trabaja para otro, a pesar de que le llamen obrero, seguirá siendo esclavo. Y dice que será siempre así. Siempre mientras haya quien sea amo de la caña y quien sea amo únicamente de un machete para cortar caña para el amo. ¿Y qué más? Luego, José Dolores dice que en vez de cortar caña hay que cortar cabezas. Bonito programa. Sí. Está bien. Di a José Dolores que debemos encontrarnos para hablar de toda esa historia cuando y donde quiera él. ¿Comprendido? Sí.
Escucha. Dile también que me dará mucha alegría verle, en cualquier caso. Espera. Llévale esto a José Dolores, de mi parte. Aparta, siervo. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Cómo no estás con ellos en la sierra? ¿Por qué? Ya no bebo, inglés. Es preciso meterse en la cabeza que si conseguimos eliminar a José Dolores, no será porque seamos más valientes que él o más heroicos que él, sino solo porque tengamos muchas más armas y muchos más hombres que él. Es preciso que comprendan ustedes que un soldado combate por ganarse la soldada o porque su gobierno le obliga a hacerlo. En cambio, un guerrillero combate por una idea y por esa razón rinde 10, 20, 30, 50, 100 veces más. ¿Está claro? No, Sir William, no estoy de acuerdo. ¿No? Qué raro. Sin embargo, es un cálculo sencillísimo. El guerrillero no tiene otra cosa que perder que la vida. En cambio, ustedes tienen mucho que perder. Mujer, hijos, casa, carrera, ahorros. Sus costumbres, sus vicios, sus ambiciones más corrientes. No hay que avergonzarse de ello, ya que en realidad es así. Bien, según los informes que tienen ustedes, José Dolores dispone de unos centenares de hombres, pocas armas, escasas municiones y ningún aprovisionamiento. Ustedes poseen miles de soldados, armados y equipados modernamente. No obstante, en 6 años no han conseguido nada. ¿Por qué? Vean, las bases de ellos están aquí, en la Sierra Madre. Y en la Sierra Madre no hay posibilidades de sobrevivir. Ni un árbol, ni una brizna de hierba. Los únicos animales son la víbora y el escorpión. En tantos siglos el hombre nunca había llegado hasta arriba. A pesar de ello, desde hace 6 años los guerrilleros tienen ahí sus bases. ¿Cómo es posible? Porque hay toda una serie de aldehuelas en las vertientes de las montañas. Gente pobre en condiciones de vida miserable. Tampoco ellos tienen nada que perder. Y los guerrilleros son su única esperanza. Estas son las razones y las condiciones de la supervivencia de los guerrilleros. Y estas son las raíces que es preciso comenzar a extirpar. ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Pegue sus fuerzas y vamos a andar!
Diablos. Por aquí atravesaron el río y ahora se encuentran aquí, en este punto, en la Sierra Trinidad. Hay 5 aldeas en la sierra. 5. Mañana volveremos a empezar. Anda, anda.
Todos vosotros sabéis que no somos nosotros los responsables de esta tragedia. Es José Dolores quien ha querido la guerra. El gobierno de Queimada os promete que la lucha terminará muy pronto. Volverá a reinar la paz. El orden será inmediatamente restablecido y vosotros podréis volver enseguida a vuestras casas, a vuestro trabajo. Tened fe en nuestras promesas. Trataremos desde ahora de remediar vuestras necesidades y vuestros sufrimientos. Escuchad todos, mis amigos fraternales, os lo ruego, os lo suplico, tened fe en nosotros. Y ahora recibiréis todos una ración de pan por cabeza, ofrecimiento personal que os hace el presidente Sousa. Quedaos donde estáis. Personalmente el mando de nuestro ejército. De ahora en adelante consultará usted conmigo cualquier decisión de guerra y cualquier tentativa de paz. ¿Y Sir William Walker? Regresa a Inglaterra. ¿Pero y la Royal Sugar, señor presidente? La Royal Sugar tenía que servirnos para consolidar nuestra independencia, no para todo lo contrario. ¿Todavía queda José Dolores? Yo creo que si no existiera la Royal Sugar, no habría tampoco un José Dolores. ¿Quién sabe, general? Adelante. Hola, Teddy. ¿Querías hablarme? Sir William Walker, en nombre del gobierno de Queimada. Señor Teddy Sousa, en nombre del pueblo de Queimada, le notifico que queda detenido. Me parece que nos hemos dicho todo lo que había que decir. Queimada. El Tribunal Especial de Delitos contra el Estado ha reconocido al expresidente Teddy Sousa culpable de alta traición. Ciudadanos, uníos en torno al nuevo gobierno, a nuestro heroico ejército y a los soldados de la generosa Inglaterra, nuestra aliada. Ciudadanos de Queimada, los bandidos de José Dolores serán exterminados. La paz renacerá en nuestro amado país. Firmado, General Alonso Prada, jefe del gobierno provisional. ¡Alto! ¡Rodilla a tierra! ¡Carguen!
¡Apunten! ¡Fuego! ¡Fir! ¡Media vuelta! ¡De frente! ¡Batería 2! ¡Fuego! ¡Batería 4! ¡Fuego! ¿Cuántos ha contado usted, mayor? 16 con este. No creo que queden más. Debía de ser la retaguardia. Vámonos. Con esto ya no quedan plantaciones, todas quemadas. Pero renacerán. Sí, al cabo de 10 años. Cierto, pero para explotarlas les quedan 89 renovables. ¿No es eso lo que prevé su contrato? Sí, pero el suyo preveía que usted defendería nuestros intereses en vez de destruirlos. Es la lógica del beneficio comercial. Se construye para ganar y para seguir ganando. Aunque a veces para ganar más es necesario destruir.
Yo lo creo inevitable. ¿Por qué no nos lo dijo antes? ¿Qué tenía que decirles antes? ¿Cómo iba a concluir esto? Pues, creo que lo dije. A terminar con José Dolores. A este precio no resulta muy ventajoso. No es usted quien lo paga. Ni siquiera la Royal Sugar. ¿Te acuerdas de él? Este era Moreira, uno de los viejos. Pero José Dolores no está. ¿Y eso te disgusta? No. No me gustaría encontrarlo así. ¿Pudiste pensarlo antes, Ramón? No, si yo lo digo porque mientras José Dolores esté vivo, tengo un empleo y una buena paga. ¿No es así también para ti, Inglés? Bueno, a mí me da lo mismo porque trabajo a un precio alzado. ¡Você ahí! ¡Apoye esos sacos ahí abajo! Tengo que informar a Londres. Haga lo que quiera, señor Shelton. Diré cómo están las cosas. Muy bien, dígalo. Desde luego, tengo la obligación de informar que toda la isla ha sido incendiada y que José Dolores ha roto una vez más el cerco. Infórmele, señor Shelton, y también de que ya estoy de usted hasta la coronilla. Sir William. ¿Sabe por qué esta isla se llama Queimada? Porque ya fue incendiada. ¿Y por qué? Porque también entonces fue el único medio de vencer la resistencia de un pueblo, después de lo cual los portugueses han podido sacar provecho de ella durante 3 siglos. Sí, pero lo que yo digo... Usted sabe bien que el fuego no puede atravesar el mar. En cambio, ciertas noticias e ideas viajan con la tripulación de los barcos. ¿Sabe cuántas son las islas en las que la Royal Sugar tiene concesiones? Debería saberlo. ¿Y sabe lo que sucedería en todas esas plantaciones si el ejemplo de José Dolores se extendiera por todas esas islas? ¿Señor? Señor Shelton, yo todavía no sé... No sé bien por qué me encuentro aquí. Gano una cantidad importante, pero comparada con el dinero que ganan ustedes, carece de importancia. La verdad es que no sé por qué hago esto. Quizá es solo por el gusto de hacerlo, o quizá porque no sirvo para otra cosa. O porque no tengo nada más que hacer. Lo único que sé es que cuando hago algo, solo aspiro a hacerlo bien. A mi modo y hasta llegar al fondo. ¿Está claro? ¡Corneta!
Aquí está el corneta, Sir William. ¡Corneta, toque de alto el fuego! Sí, ese es José Dolores. Mira ya hacia dónde corren los soldados. Sí, ya lo veo. Un tipo estupendo, ¿eh? Historia ejemplar la suya. Al principio no era nadie. Nada, un simple aguador. Inglaterra hizo de él un jefe revolucionario. Cuando ya no le es útil, lo deja a un lado y cuando se revela nuevamente, en nombre de una idea análoga a la que Inglaterra le enseñó, Inglaterra lo elimina. ¿No cree que es una pequeña obra maestra? ¿Usted es su autor, Sir William? No, solo el instrumento. No es verdad que el fuego consiga destruirlo todo. Siempre queda algo de vida. Una hormiga, un brote de hierba. Entonces, ¿cómo podrá ganar el invasor blanco? ¿Cómo podrá vencer al fin? Siempre quedará alguno de nosotros. Y después vendrán al mundo otros. Otros que comprenderán. Y hasta vosotros comprenderéis. Y al final el invasor acabará por enloquecer. Lo mismo que el búfalo salvaje cuando no encuentra una salida. Y enloquecido correrá por última vez por toda la isla. Hasta que caerá dentro de la gran hoguera que ha encendido con sus propias manos. Y el mugido de la fiera moribunda será nuestro primer canto de libertad. Un canto que llegará lejos, muy lejos, y cruzará el mar. Vamos, vuelvan al campamento. José, ha hecho falta una guerra para volver a vernos, y menos mal que los dos hemos quedado vivos. Bueno, siempre hay uno que pierde, y en este caso no podía ser otro que tú. Si no, ¿cómo iba yo a ganar? Según parece, has perdido cuanto tenías, incluso la palabra. ¡Atadlo! ¿No bebes? ¿O es que no tienes sed? Pues es extraño, porque deberías tener la boca seca de tanto hablar. Thank you.
No hay ninguna razón para que vayas a pie. Aún a caballo puedes seguir callado. ¡Soldado! ¡Dale tu caballo al prisionero! ¡Escúchame bien, negro! Escúchame. La guerra no la he inventado yo. Además, en este caso, ni siquiera la empecé. Cuando llegué aquí, ya estabais luchando entre vosotros. Vivo quiere decir que les conviene que yo viva. Y si a ellos les conviene que viva, quiere decir que a mí me conviene morir. ¿Por qué? Porque cuando el cazador no mata al halcón, es para utilizarlo como reclamo o hacerlo cazar en su lugar. Entonces lo tiene vivo, pero enjaulado. Cuando pase un poco de tiempo, quizá te dejen libre. No es posible, muchacho. Mientras haya quien te dé la libertad, eso no es tal libertad. La verdadera libertad, nadie puede dártela. Tienes que tomártela tú. Tú solo. ¿Comprendes? Pronto comprenderás. Porque tú ya has empezado a pensar.
Ahora solo queda dejar bien sentado qué van a hacer ustedes. Vamos a ver. El garrote no conviene utilizarlo. Recuerda demasiado a los portugueses. O se le fusila, como hicimos en su día con Teddy Sousa, o se le ahorca, como se hace entre ustedes los ingleses. A mi modo de ver, es mejor la horca. Es más solemne. Y más definitiva. Exacto. Exacto. Lo malo es que un hombre que combate por un ideal es un héroe. Y un héroe ajusticiado se convierte en un mártir, y un mártir se transforma rápidamente en un mito. El mito es más peligroso que el héroe, porque al mito no se le puede matar. ¿No le parece, Shelton? Piense en ese fantasma que correrá por las Antillas con su leyenda y sus canciones. Mejores son las canciones de los ejércitos. Mejor aún es nada el silencio. ¿Entonces qué? A un héroe que hace traición se le olvida. Lo que falta ver es si él está dispuesto a traicionar. Vamos a ver, ¿contra quién se había rebelado José Dolores? Se rebeló contra Teddy Sousa, y usted, general, fue quien eliminó al tal Teddy Sousa. O sea que ustedes dos tienen un punto en común. He aquí el principio de un razonamiento que José Dolores podría hacer en público sin avergonzarse demasiado. ¿Y supone usted que lo haría? ¿No lo haría usted en el caso de él? ¿Yo? ¿Qué pregunta, Sir William? Haría cualquier cosa con tal de no morir, pero no creo que José Dolores... No se sabe de qué es capaz un hombre para seguir con vida. Hasta hallarse en su caso, no se puede saber. Bueno, con tal de que se vaya de Queimada... ¿Y de las Antillas, general? Cierto, y de las Antillas, señor Shelton. ¿Se encargará usted? Yo he terminado, eso es asunto de ustedes. Se ha echado a reír. Será un mártir más, Sir William. Pero usted estaba esperándome. Iba ya a acostarme. He usado todos los argumentos posibles. Le he ofrecido mucho dinero. Y la libertad, naturalmente. Me marcho a dormir. Sir William. Me marcho a dormir.
Mira, Paulo, así es como lo hacen los ingleses. Te sacaré del campamento y te daré mi caballo. Me arreglaré para que se den cuenta lo más tarde posible. Anda, vamos. José, no pierdes nada en ello. No tienes que renunciar a nada, ni te pido nada a cambio. Solo que no te dejes prender otra vez. Anda, ven, no hay tiempo que perder. Vamos, ahora ya estás libre. ¡Muévete! ¡Eres libre! José, estás libre. Libre, no comprendes lo que digo. ¿De qué te sirve? ¿Qué sentido tiene portarte así? Es un reto, quizá una venganza. ¿Pero qué clase de venganza es esa si luego mueres? No lo entiendo, José. Me parece una locura. Que la civilización era de los blancos. ¿Pero qué civilización? ¿Y hasta cuándo? Señor. ¿Maletas?